En otras palabras, cuando de los 9 jueces del Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos, de los 9 jueces, 5 de ellos votaron para institucionalizar y legalizar los matrimonios gay, así de un pincelazo, sin hacer un referéndum, sin hacer una votación, la democracia fue pisoteada, se comenzó a formar un grupo de hombres que dijeron lo siguiente: bueno, hay hombres que les gustan las mujeres, qué bueno. Hay mujeres que les gustan los hombres, qué bueno. Ahora hay hombres que les gustan los hombres y mujeres que les gustan las mujeres. A nosotros no nos gustan ni los hombres ni las mujeres, nos gustan los niños. Así, así, nos gustan los niños. Y es otro tipo de amor. Así lo dijeron en una entrevista en Nueva York y en Miami. A nosotros nos gustan los niños. Exigimos al gobierno que puedan legalizar el movimiento de la pederastia. Y aunque nos parezca ahorita, Dios mío, pero ¿en qué mundo vivimos? Y nos pareció un absurdo lo que hicieron de institucionalizar ya en más de quién sabe cuántas naciones, lo voy a ver después, el matrimonio gay, se va a institucionalizar la pederastia. Esto ya es la depravación total a la que el ser humano puede llevar. Esto nos lleva a reflexionar en asuntos fundamentales relacionados con la justicia, la influencia, la cultura secular, el pensamiento cristiano, cómo podemos influir nosotros en los políticos, en los gobiernos, para que podamos nosotros realmente ser influencia en la nación donde estamos viviendo. Porque se argumenta, ¿verdad?, que como la Biblia dice que el hombre y la mujer son iguales, entonces la mujer puede tener el liderazgo, la mujer puede ser pastora, la mujer puede ser gobernante, la mujer puede ejercer un matriarcado dentro del hogar. Y no se ha descubierto que es una mala interpretación, porque aunque la Biblia dice que somos iguales por ser criados a la imagen y semejanza de Dios, somos, apúntalo, diferentes en nuestras funciones. Ahí está la diferencia. Somos iguales delante de Dios. No hay judío, ni griego, ni hombre, ni varón delante de Dios. Pero en funciones somos completamente diferentes. Vayamos al libro del Génesis y veamos en el capítulo 2 la creación del hombre y la mujer para partir de una base sólida. La Biblia, como habíamos dicho anteriormente, es el único libro que nos describe quiénes somos, de qué estamos formados. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 7, Jehová Dios formó al hombre, al varón, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Como la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en el hebreo, es importantísimo, ya que comenzamos a profundizar y a rascar realmente los tesoros que se encuentran escondidos, como el petróleo. Tú agarras un pico y comienzas a buscar petróleo, y el petróleo no está a 1, 2, 3 metros de la superficie, está muchísimo más profundo. Entras a una mina y los diamantes y las piedras preciosas están escondidas detrás del carbón, detrás de tierra, etcétera, etcétera. Y los arqueólogos tienen como función, ¿verdad?, estar desenterrando, limpiando. Así es la Biblia. Cuando comienzas a penetrar en la Biblia, comenzamos a, no solamente a leerla superficialmente, comenzamos a rascarla e investigar más profundamente, porque los tesoros de la Biblia se encuentran escondidos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es increíble que hasta el siglo XX se descubriera que los 19 elementos químicos del polvo y de la tierra, flúor, magnesio, hierro, azufre, etcétera, etcétera, y los 4 gases que forman la tierra, nitrógeno, carbono, oxígeno, son los 19 elementos que forman el cuerpo humano y los 4 gases que forman al ser humano. La Biblia tenía razón. Hay más ciencia y es más científica la Biblia que el periódico de mañana en la mañana, que el Discovery Channel y que la NASA y que cualquier otro descubrimiento que puedan hacer. Entonces, el cuerpo humano está formado de la tierra. ¿Qué significa esto?
que si queremos encontrar qué nos va a alimentar, no vamos a buscar una bebida Monster, ni un Red Bull. Y hemos sido bombardeados en los últimos 20, 25 años de edad con bebidas, entre comillas, energizantes. Háganme el favor nada más. Que es todo lo contrario, te van a quitar toda la energía que tenías. Y si tú consultas cualquier lata en lámina, por el amor de Dios, cristianos, escúchenos, nunca tomes un refresco en lata. Jamás lo vuelvas a hacer. Nada más lee los ingredientes que tiene. Más de 80 cosas que no son naturales. Todo es químico. Entonces mi cuerpo no fue diseñado para poder comer cosas químicas, sino frutas, ensaladas, agua, productos que la tierra produce. Carne, claro que lo podemos hacer de vez en cuando, ¿verdad? Porque no está prohibida. Entonces, comenzamos a entender realmente por qué tantos cánceres, por qué tantos problemas de la salud, tantas hipertensiones nerviosas, tantos problemas en los matrimonios. Muchas veces el matrimonio está enfermo físicamente, él tiene una panza de Santa Claus con la presión hasta arriba, entonces no aguantas tan fácilmente la presión de tu esposa ni los sombrerazos de tu esposa, y comenzamos a descubrir que muchas veces la energía que no tenemos y la falta de comprensión el uno con el otro y la paciencia que necesitamos para escucharnos es precisamente porque estamos enfermos, estamos intoxicados. Tú te tomas una Coca-Cola, ni quiero que levante la mano quien toma Coca-Cola. No levanten la mano. Una Coca-Cola que tú te tomes tiene más de 230 gramos de azúcar. Escúchame esto, necesitas correr 50 kilómetros y hacer penitencia por los próximos 15 días para desintoxicar tus riñones. Del azúcar que tiene, como tu cuerpo no la digiere porque el cuerpo no fue diseñado para eso, entonces se comienza a almacenar en los riñones, en el páncreas, en el hígado, y comienzas a estar intoxicado. ¿Qué síntomas hay de intoxicación? Falta de energía, te duermes, estás cansado, no tienes esto, no tienes aquello, etcétera, etcétera, no ves bien, comienzas a tener problemas de salud, y todo porque estás intoxicado. ¿Qué es lo que se requiere el cuerpo? Mínimo 2 litros de agua diarios. 2 litros de agua. Agua con Jamaica, agua. De piña, hermano, agua, dije. Una horchatita, de vez en cuando no está mal. Y de piña también. Pero necesita el cuerpo agua pura, natural, 2 litros mínimo diarios para que funcione. El puro cerebro tiene más de 70% de agua, el puro cerebro que tenemos. Imagínense nada más la cantidad de líquidos que necesitamos para poder funcionar. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Cómo nos comenzamos a ubicar y comenzamos a entender claramente por qué el ser humano del siglo XXI se encuentra como se encuentra. Porque el diablo tiene el propósito y el proyecto y la agenda de que nos salgamos del camino, que no lleguemos a los 70, 80 a ver a nuestros nietos, que no llegues a cumplir el propósito de Dios, desgastarnos antes de tiempo a los 40, 50, ya que vamos al sexto piso, etcétera, etcétera, para poder abortar el plan de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Y qué ha usado el diablo? En las bebidas principalmente y los alimentos enlatados. Y todos nuestros hijos viven en esta generación. Que Red Bull, que Monster, etcétera, etcétera. Puras cosas, ¿verdad? Que comienzan a debilitar su sistema inmunológico. Ahora, a continuación, dice el versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida. Esta palabra, los que traigan su Biblia, apúntalo en el hebreo. Es la palabra hebrea Nishmat, como suena con N de Nancy, Nishmat Chayim, C-H-Y y latina M, Nishmat Chayim, y está en plural. Se tradujo en singular. Es alientos de vida. Dios tiene a Adán ya como una estatua. Ya tiene todo su sistema
el mecanismo de las células del corazón conectado con el hígado, con los intestinos, la tráquea, la laringe, las encías, los tímpanos, los millones de viaductos que tenemos nerviosos en los ojos, las millones de neuronas, células que tenemos en el cerebro. Impresionantemente, Dios crea a un ser humano físicamente. Ahora, ese ser humano necesitaba comenzar a vivir, y esa vida solo la da Dios. La vida no puede ser un accidente. Es el fracaso del ateísmo. No, pues sí, yo creo que una gran explosión comenzó el mundo. Hermano o persona atea que nos visitas, ¿y quién produjo el pensamiento? La materia no produce el pensamiento ni la vida. ¿Quién produjo la vida? Ok, explotó el universo, pero ¿quién creó la vida? No, que se fue formada, etcétera, etcétera, sea una cosa. Jamás la segunda ley de la termodinámica, que es la ley física sobre la cual todas las ciencias están basadas, la ley primera y la segunda ley de la termodinámica, contradice la evolución. Nunca, jamás, el orden ha salido del desorden. Jamás. Es siempre el desorden el que viene después del orden. Así que nos damos cuenta que la Biblia, cuando comenzamos a profundizar, nos da la revelación que Dios sopla entre nosotros sobre el envase de este cuerpo que está todos los días muriendo celularmente. Sopla dentro de nosotros dos tipos de vida: el alma y el espíritu. Apúntalo, por favor. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios, porque Dios es Espíritu. Juan 4:24. Como habíamos dicho que hemos nacido muertos, desconectados de Dios, porque es el Espíritu el que tiene contacto con Dios, no es el alma, es el Espíritu el que tiene contacto con Dios. Una vez que nacemos de nuevo o que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra y lo que nacimos fundidos, nos volvemos a conectar con la fuente de energía del universo. ¿Quién es un cristiano? Una persona que se ha reconectado con la fuente de energía del universo. Y como Dios es el origen de la energía, comienza Dios a energetizarnos a través de nuestro espíritu, y nuestro espíritu comienza a fortalecerse y a crecer y a comunicarle al alma, que es la mente, los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad, la información que el alma no podría obtener de los escritores, ni de los intelectuales, ni de los filósofos, sino que el alma tiene que tener información espiritual. 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Como el señor este que les dije, que tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento, viene con la mente natural y quiere entender las cosas espirituales, chocas contra la Biblia, chocas contra la mente de Dios. ¿Por qué? Porque no se racionalizan, se disciernen espiritualmente. Este es el fracaso, como dijimos hace algunos momentos, del famoso doctor vienés Sigmund Freud. Atribuyó el problema al ser humano de su conducta, comenzó a hipnotizar a enfermos de neurastenia, Freud, y los quiso volver a la mente inconsciente para que ahí pudiera trabajar el subconsciente, y cuando lo regresara al consciente poder sanarlos. Y se descubrió que el mismo Freud, a la 1 o 2 de la mañana, su esposa lo escribió, se levantaba gritando, empapado en sudor, con una neurastenia increíble. El padre de la psicología moderna. Ahí está tu gallo. O sea, no, cuando queremos los seres humanos tratar de resolver nuestros problemas, llámese investigación pseudocientífica o como tú le quieras llamar, nos estrellamos contra la pared, porque no somos dioses. No nos hicimos a nosotros mismos.
Freud, Sartre, Calígula, Hitler, Idi Amin, Stalin, Oscar Wilde, William Shakespeare, todos son hombres como tú y como yo, limitados, finitos en nuestro intelecto. Necesitamos reconectarnos. Y la Biblia nos dice que nacimos desconectados de Dios. Por eso, ¿qué es lo que prevalece en el ser humano cuando nace? Tuve un niño de 1 o 2 años. A un niño nunca le enseñas a portarse mal. ¿O sí? ¿Por qué? Porque desde que nace se manifiesta la maldad. Un niño de entre 1 año y medio y 2 años es el dictador número 1 de su casa. Es el dictador número 1 de su casa. Y si hace lo que yo digo, y si no, y como reguilete berrinches, y tenemos que comenzar a formar su carácter para enseñarle a los niños desde que nacen de que no pueden hacer su voluntad. Se tienen que someter a una autoridad. Tarde o temprano, si no se someten a la autoridad, crecen como delincuentes juveniles. G.A. Hoover, que fue director del FBI y fundador del FBI en Estados Unidos, la Agencia de Investigaciones Federal, después de servir 4 presidentes en Estados Unidos, dijo lo siguiente en sus memorias: la característica de todos los delincuentes juveniles en las cárceles es que ellos creen que el mundo les debe algo. Se sienten que el mundo les debe algo. Crecieron y nunca se sometieron ni a sus padres, ni en el colegio, ni a la policía. Llegan a los 18, 20, 25 años de edad y comienzan, ¿verdad?, a vivir una vida de delincuencia total. Porque para ellos no existe ninguna autoridad más que ellos mismos. Los padres no les enseñaron desde pequeños que tenemos que educar al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, el alma, como ya dijimos, es el asiento de las emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. El alma es la mente humana. Ahora, si nacimos desconectados de Dios, y la mente con la que nacimos, que es la que tenemos aquí, nos damos cuenta que el cerebro no produce los pensamientos, ¿o sí? El cerebro es como el hígado, no produce nada más que bilis, el estómago, ácidos gástricos, el páncreas. El cerebro no produce los pensamientos. Los pensamientos se producen en una dimensión que sobrepasa la capacidad humana, igual que los sueños. El misterio de los sueños. ¿Cómo es posible que yo haya soñado que he estado en esta ocasión y que conozco a estas personas cuando ni las he visto en mi vida? Ni he recordado ese lugar donde yo estuve. ¿De dónde vienen esa formación en mi mente? El cerebro no las produce. ¿De dónde puede el cerebro poder decir que produce los pensamientos cuando la Biblia nos muestra que se trasciende el alma a través de la dimensión espiritual? Ahora, vayamos rápido, antes de seguir aquí en Génesis, a Jeremías capítulo 17. Y vean ustedes este increíble diagnóstico, estos rayos X de Dios. Solo Él lo pudo haber hecho. Esto es maravilloso. Jeremías 17, versículo 9. Lo vamos a leer en español y después en el original hebreo. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a ver que el diagnóstico de Dios contradice el que decían los grandes psicólogos como Jung y como otros que se derivaron de Freud en el siglo XX, que el hombre tiene más bondad que maldad en el corazón. La Biblia lo contradice completamente. Hay más maldad en nosotros que bondad. Y lo vamos a demostrar. Vean lo que dice en el original hebreo. Váyanlo apuntando. La palabra engañoso es la palabra akuz, como suena, A-Q de queso, de David, B de Víctor, que significa chueco o torcido. Se van a sorprender. Esto es increíble. La palabra engañoso es chueco o torcido. La palabra corazón es la palabra hebrea lev, L de Lola, E de Enrique, B de Víctor. Lev en el hebreo
es el asiento de las emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Entonces, cuando, por ejemplo, lean ustedes en Proverbios, porque del corazón salen las malas cosas, o más que cuide tu corazón, porque de él sale la vida, estamos hablando que nuestro mundo se resume en lo que somos sentimental, emocional e intelectualmente. Que Freud hubiera podido entender esto. Sería otro cantar. El corazón entonces, ¿verdad?, es el asiento de las emociones y todo. Ahora, la palabra perverso es la palabra hebrea anás, así como suena, A-N de Nancy, A-S de Samuel, anás, y significa incurable. Todos están con una cara de expectación así tremenda, ¿verdad? A ver qué sigue, a ver qué sigue. Vean nada más, ya con las palabras en el original hebreo, vean cómo vamos a construir lo que dice Dios. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad, nacimos chuecos. Torcidos completamente. Y la condición del ser humano es incurable. De ahí que se inventaron las religiones. De ahí Alcohólicos Anónimos, Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, instituciones altruistas, porque estamos buscando por todos lados qué es el problema del ser humano, cómo podemos ayudar a nuestros semejantes. Y nos damos cuenta que todo el Alcohólicos Anónimos ya deja de tomar, gracias a Dios, pero sigue robando, sigue golpeando a la esposa. Neuróticos Anónimos le quita la neurosis, pero no tiene una nueva vida, etcétera, etcétera. No conoce a Dios. Entonces, todos estos son esfuerzos que el ser humano ha hecho porque algo nos dice que estamos mal. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx, que era mi padrino antes de ser cristiano, la lucha de clases. Si la clase del proletariado vence a la clase burguesa y le quitamos a los burgueses, a los ricos, porque al menos son los ricos, y vamos a... Yo siempre he dicho, el socialismo es un robo disfrazado. Si tú le quitas a un rico para darle a un pobre, lo estás robando, aunque sea un rico. Le estás quitando algo que no te pertenece a ti. Es un robo disfrazado. Entonces vean cómo ustedes, cómo maquillan todo esto, ¿no? Y entonces se reparten las riquezas y vamos todos a tener una equidad y una igualdad, porque cuando seamos todos iguales, la sociedad va a mejorar. ¿Y qué es la experiencia del siglo XX? ¿Cuáles son todos los sistemas fundados en el marxismo, el nazismo, el fascismo, el comunismo, que Mijaíl Gorbachev tuvo que ir con el Papa Juan Pablo II al Vaticano en 1991, y desde el Vaticano Gorbachev mandó un mensaje al mundo: el comunismo fracasó? ¿Y por qué?, le preguntó un obispo a Gorbachev, y él contestó públicamente: por dos factores principales. Uno, sacamos a Dios de la Unión Soviética, y dos, nos aislamos del capitalismo. Fue un sistema que fracasó. ¿Por qué se quiere reimplantar otra vez? Porque no hay otro. La democracia también está fallando. Y en nuestra pobre México y Centro y Sudamérica, ¿verdad? Regresando otra vez a estos sistemas que ya la historia nos demostró que no funcionan, pero ¿a dónde nos agarramos? ¿De qué barco? ¿De qué salvavidas nos agarramos? ¿De la democracia? Ya también fracasó. China, que es comunista, está dando el ejemplo que la democracia fracasó y que la forma como lo está aplicando está funcionando, por ser ahorita el país más fuerte económico del mundo, con más importaciones y más exportaciones que el mismo Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vean ustedes la confusión a la que llegamos, precisamente por eso. Nacimos con los sentimientos, con las emociones chuecas, distorsionadas. Por eso, cuando venimos a la Biblia, comenzamos ya no a confiar tanto en lo que sentimos. Es que yo siento que Dios es así. Ese es el Dios que tú te estás fabricando. Es que, hermano, me dijo una viejita, doña Chole: oiga, pastor, todos nos vamos a ir al cielo porque yo creo, yo siento que Dios es bueno. Y le dije: usted tiene toda la razón, doña Chole. Y es que me dice doña Chole, y no va a ir nadie al infierno porque Dios los va a salvar a todos. Y le dije: amén, amén, amén. Todos se van a ir al infierno porque Dios no va a mandar a nadie. Se van solitos, le dije.
¿Qué son las religiones? Sistemas de pensamiento, porque traemos la eternidad, de poder de alguna forma conectarnos con nuestro Creador a través de un sistema de buenas obras y sacrificios. Mencióname la religión que tú me quieras mencionar. Islam, budismo, el Tripitaka de Buda, el Veda de los persas. Dime la religión que tú me, catolicismo romano. Todas las religiones tienen dos factores comunes denominadores. Todas, sin excepción, todas te dicen, pórtate bien y te vas al cielo o a sacrificios. Vete a la villa, no comas, ayunas, golpéate con pencas de plátano o con pencas de nopal en la espalda, o sacrifícate, o sangra, o déjate crucificar. Tenemos que hacer algo que pueda aceptarnos los dioses. Los griegos tenían millones, miles de dioses, los griegos, los amos del pensamiento, pero querían una deidad fortísima. Entonces, qué increíble que podamos nosotros entender que nuestros sentimientos, todo con lo que nacimos, está chueco. Y esto es lo que significa la palabra pecado. ¿Estoy profundizando bastante o si le sale humo por las orejas? Ya tenemos que agarrar la carne, porque muchos están así. La palabra pecado, amartia en el griego, amartia, avon en el hebreo, ¿sabes lo que significa pecado? No significa malo ni maldad. La palabra pecado significa desviarse del blanco. En otras palabras, cuando dice la Biblia que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, quiere decir que desde que nacemos, ningún ser humano ha dado en el centro de la voluntad de Dios. Un blanco es algo que pone así antiguamente, con varios círculos. Yo me acuerdo cuando me gustaba mucho la arquería, y entonces agarrábamos la flecha, cargábamos el arco, y el que le diera en el mero centro, dio en el blanco. Una rayita arriba le diste, pero no es la misma puntuación. Mientras más lejos del centro, menos puntuación tienes en la arquería. Entonces, pecado es que nacimos cada quien desviados de lo que es la vida, el camino y la verdad. Y por eso hay millones de religiones y sistemas de pensamiento, porque el ser humano está perdido en su teología, en su filosofía y en su religión. Y viene Jesucristo hace 2000 años y no nos trae una nueva religión. Jesucristo no nos vino a traer. Cuando a mí me preguntan, ¿qué religión tiene usted? Les contesto, ninguna. ¿Cómo que ninguna? No, ninguna. Yo no soy religioso. El cristianismo es una relación personal, viva, orgánica y dinámica con alguien que vive. El cristianismo no está basado en dogmas, ceremonias, liturgias ni sacrificios. Está basado en la resurrección de Cristo entre los muertos. Vino a librarnos de la religión Jesucristo, de buscar nosotros el camino a la reconexión con Dios y decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos vino a reconectar con el Padre. Juan 17, 3 y 4. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Ese es el cristianismo, conocer a Dios. Bueno, regresamos a Génesis. Y Adancito, el primer varón. Quiero que vean esto, que es muy importante en la teología del matrimonio, porque he oído a muchos hermanos míos que han dicho que el hombre y la mujer eran iguales cuando fueron creados y que el pecado le dio el liderazgo al hombre. Pero esto no era así en la creación original. Y vamos a ver que desde antes que el pecado entrara, ya Dios le había dado el liderazgo y la responsabilidad de su matrimonio, de su familia y de sus hijos al varón. Y vamos a ver por qué el varón ha huido de esta responsabilidad, se la ha entregado a la esposa. La esposa se siente frustrada, se siente cargada, incomprendida, sin comunicación. Y vienen entonces los problemas que hay en todos los matrimonios.
porque ninguno somos perfectos. Mi esposo y yo, ya lo vimos hace ratito, aquí, yo ella para acá, yo para acá, él dijo, espérame tantito. Me dice, no, báñate, me dijo. No tanto, ¿verdad? Pero algo que les queremos mostrar a ustedes es que ni ella ni yo somos perfectos. Y no venimos a darles aquí el ejemplo, mira, el matrimonio perfecto. No lo somos. Estamos llenos de defectos también nosotros. Y estamos luchando todos los días, pero con Jesucristo. Y podemos ayudar a más gente dándoles la cara de que somos iguales a ustedes. Seres humanos con defectos, pero acercándonos a la palabra de Dios para poder llegar el momento en el que Él no es ella ni soy yo, es Cristo en medio de los dos. Y ese es a lo que debemos llegar todos los matrimonios. No hay un solo matrimonio perfecto. Una vez en un seminario que todos los años hacemos en la Riviera Maya, están invitados, por cierto, en octubre, tenemos un seminario internacional de matrimonios, van 250, 300 matrimonios, y lo hacemos en la Riviera Maya para que los de Costa Rica, Argentina, Venezuela, Paraguay, tengan el acceso y no vengan hasta México, y ahí en la Riviera Maya les queda más cerquita. Y casi el 65% son matrimonios de Centro y de Sudamérica. Y un hermano me dijo el año pasado, mira hermano Alducin, mi esposa y yo jamás hemos tenido problemas y nunca nos peleamos. Le dije, ¿sabe qué, don Pancho? Son un par de querubines, le dije. Le dije, no sea mentiroso, no hay un solo matrimonio, no hay un solo matrimonio, no existe un matrimonio perfecto. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Estamos llenos de sentimientos, emociones, problemas, programas envirulados que todavía tenemos que sacar, que no nos permiten funcionar como podríamos nosotros funcionar. Entonces, dice el versículo 8 del capítulo 2 del Génesis, Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, ahí comenzó la civilización en el oriente, y puso allí al hombre, y entonces Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida, el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Adán, todos estos árboles, come lo que quieras de ellos, fruta lo que quieras, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vean ustedes que Dios, y es uno de los misterios más grandes e interrogantes del ateísmo. El 80% podría decir sinceramente de los ateos que hemos debatido en algún foro públicamente, siempre nos atacan con la misma pregunta: ¿por qué permitió Dios crear el mal? Dios, para mí, dicen ellos, mi Dios es un Dios bueno, ¿por qué permitió el mal del universo? Vean ustedes los niños con cáncer, tsunamis, terremotos, etcétera, etcétera. Y me pregunta, ¿dónde está Dios? Lo mismo mi esposa y yo estábamos en Jerusalén, en el Museo del Holocausto. Y está impresionante este museo, los que han ido a Jerusalén lo pueden ver. Ahorita ya está en Denver, Colorado. Acaban de inaugurar el museo. De los rollos del Mar Muerto en Denver, Colorado. Ahí tenemos una iglesia también. Y tenía yo junto a nosotros, estaba mi esposo y yo, a dos judíos con sus kipás, y uno estaba llorando. Y estaba viendo todos los judíos, esqueletos, ¿verdad?, que los campos de concentración. Y le dijo al otro judío en inglés, es que le hizo una pregunta que me conmovió: ¿dónde estaba Dios en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué permitió Dios el holocausto de 6 millones de judíos? Y entonces me volteé yo y le dije, Señor, con mucho respeto, he oído lo que usted está comentando, ¿me permite darle alguna explicación? Se volteó conmigo y era un viejito como de 86 años. Me conmovió mucho verlo con sus lágrimas, preguntándole a su amigo, oye, ¿dónde estaba Dios? Dice, eso es lo que me ha conmovido durante toda mi vida. Por eso le dijo al amigo, por eso yo no creo ya en Dios. Siendo judío, ni siquiera en Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces le contesté y le dije, ¿sabe usted que hace 2000 años murió un hombre en una cruz? Y él manifestó realmente el amor más grande por la humanidad. ¿Dónde estaba Dios cuando Cristo murió en la cruz? Y me volteó, le dije, ¿dónde estaba cuando su hijo moría en la cruz?
¿Por qué permitió Dios esa tragedia que ante los ojos del mundo no tiene explicación, pero que sin embargo, detrás de esa tragedia, que el mundo ve a Cristo hecho un guiñapo humano, destrozada su cara, nadie lo podía reconocer de los sufrimientos que pasó, detrás de eso se encontraba la sabiduría de Dios? A ver, no lo entiendo. Lo necio de Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y lo que ante el mundo parece algo malo es sabio para Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dicen en mi rancho, échate ese trompo a la uña. Y lo necio y lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces Dios escoge algo que iba a distorsionar y a completamente enloquecer la mente humana. Y por eso los judíos al pie de la cruz y los griegos dijeron lo siguiente: es que aquí en la Torá, en la Biblia, dice maldito el que es colgado en un madero. Para los judíos era imposible que ese hombre fuera el Hijo de Dios, cuando su misma religión les decía que los colgados estaban bajo maldición de Dios. Y los griegos, por otro lado, que estaban en la cruz también, decían: es que nuestros dioses, Zeus y Atlas y Titán, etcétera, etcétera, jamás un dios de los griegos permitiría que hicieran eso con su hijo. Tanto los religiosos como los intelectuales se estrellaron, chocaron, sin entender qué había en la muerte del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, porque lo que los judíos y los griegos no entendieron es la sabiduría de Dios. Y así Dios lo escogió para, a propósito, enloquecer el intelecto humano. Ahora se los voy a explicar con otras palabras. Regresando a los judíos del holocausto, le dije a este judío: quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera escogido tres opciones para crear el mundo? Número uno, esto lo escribió San Agustín. En el segundo año de la era de la iglesia cristiana, Agustín de Hipona escribió estas palabras: cuando Dios creó el universo, tuvo tres opciones. Número uno, no crear nada. Nada. Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitan a nada ni a nadie. Son perfectos. Dos, crear un mundo donde no hubiera pecado ni maldad. Tres, en su sabiduría, Dios le agradó crear un universo y permitió que el mal entrara al universo. La pregunta que yo le hice a este señor: si usted fuera Dios, ¿qué opción hubiera escogido? Y se quedó como dos o tres minutos sin contestarme. Entonces estaba piense, le salía humo por las orejas, ¿verdad? Y volteaba a ver al otro y le dije: mire, lo voy a ayudar. Si usted me dice, pues yo hubiera escogido mejor nada, le dije, filosóficamente, la nada nunca podrá demostrar que es mejor que lo algo. Así que fue lo que hizo Job en el capítulo 3 de su capítulo. Él preguntó: ¿por qué no me abortó mejor Dios? ¿Por qué me quita mis hijos, me quita mis vacas, me quita mis camellos? Y todavía a propósito me deja esta. Hasta con eso. Él hubiera preferido que se la llevara a ella, ¿verdad? También no hay un pilón, señor, que te la puedas llevar también a ella, de pilón. Entonces, porque ella le dijo, ¿verdad? Cuando Job perdió todo, le dijo: maldice a Dios. Y él le contestó: Dios dio y Dios quitó, sí, el nombre de Dios bendito. Bueno, entonces Job hizo esa pregunta: ¿por qué mejor, digo, me que estoy así y estoy enfermo de la punta de los pies a la punta de la cabeza? O sea, dice Job, ¿para qué nací entonces, Señor? Te pregunto, ¿para eso nací? ¿Para que me quites todo? ¿Me dejas a mi esposa, que ahí te la encargo y tú me la diste? Y aparte me das toda esta enfermedad. Entonces todo el libro de Job, los 42 capítulos de este libro, tratan por qué sufren los justos. ¿Por qué un hombre como él, que tenía temor de Dios, vivía cerca de Dios, nunca fue borracho, parrandero, ni jugador, ni marihuano, por qué le pasó lo que le pasó? Y ahí choca el intelecto humano, porque si nosotros fuéramos dioses, fíjate nomás la lógica, si yo fuera Dios, no hubiera pensado como él. Pero tú eres una chinche.
Tú tienes un cerebro de caracol. ¿Cómo te atreves a pensar que pudieras haber sido superior al plan que Él tiene cuando ni siquiera entiendes que lo que Él hace no lo entiendes ahorita, pero lo entenderás si te sometes a su voluntad y le permites que Él te lo explique? Ese es el secreto de la vida cristiana. Entonces, si escoge la número dos, pues yo hubiera hecho un universo que no hubiera nada de maldad, hubiéramos sido todos robots. Criaturas con cuerda, ámame, 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 y nunca hubiéramos podido ver la diferencia entre el bien y entre el mal. La gracia, ni la misericordia, ni la bondad, ni el gozo, ni la alegría hubiéramos podido experimentar jamás, porque hubiéramos sido robots. Y Dios lo pudo haber hecho así, pero a Dios le agrada permitir que el mal entre al universo para que en el momento que haya, como decimos en los candidatos, si en un país hay un solo candidato, ¿eso es líder? ¿Le llamas eso libertad? No, ¿verdad? Tiene que haber dos candidatos para que realmente haya democracia. Si no, es una farsa. Entonces, si Dios hubiera creado solamente una sola línea, no hubiera habido la libertad de sus criaturas. Y Él permite que el mal entre al universo para que sus criaturas escojamos voluntariamente, responsablemente, a quién queremos servir. Tan sencillo como es. Por eso va a haber un juicio. Ahora, si tú piensas que eres más sabio que Dios, ¿verdad? Pues entonces crea tu mundo de robots. Pero a Dios le agradó esto. Entonces Adán le puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo Dios a Adán: mira, Adán, a este árbol no te acerques. Y te voy a decir algo. Solamente, no tengo que darte explicaciones. Solamente como un niño, ¿verdad? No vayas al cine. Papá, ¿por qué? Porque yo lo digo, le dice a tu hijo. No necesito que te explicaciones hasta que crezcas. Los hijos tienen que crecer con la capacidad de entender que no tenemos por qué siempre dar explicaciones, como en la guerra. Tomen esa colina, dile al general que me explique por qué. Cállese y agarre el fusil y después averiguamos. Como decía Pancho Villa, ¿verdad? Mátenlo, después averiguan. Bueno, no tan exagerado, ¿no? Entonces, si tú participas de ese, lo vamos a ver después, si tú participas de ese árbol y comes, en ese momento, Adán, yo no quiero que lo hagas, porque el día que comas de esa fruta, vas tú y Eva a comenzar a decidir qué es bueno y qué es malo. Y sabes qué, Adán, yo soy el que determino, tú nunca serás autónomo ni libre para decir esto es bueno o es malo. Yo soy el que decido y determino qué es bueno y qué es malo. Y desde el momento que Adán y Eva participan de ese fruto, de ahí hasta nuestros días, los seres humanos hemos nosotros decidido, de acuerdo a lo que yo pienso o lo que tú piensas, qué es bueno y qué es malo. Para mí es bueno casarme con los hombres, me caso, no te metas conmigo. Para mí es bueno casarme con una mujer, con otra mujer, no te metas conmigo. Para mí es bueno meterme con un niño, los pederastas, no te metas conmigo. Para mí es bueno la marihuana, papá ateo. Ah, papá, ¿tú eres ateo? Sí, no me digas por qué debo fumar marihuana. Esas son tus convicciones, papá. Tú no crees en Dios, yo sí creo en Dios y fumo marihuana el día que me dé la gana. Tú no tienes ninguna ley moral, ni una base, código de conducta para decirme qué debo de hacer. ¿Por qué? Porque soy libre. Y tu hijo te calla la boca. Imagínense nada más que cada uno de nosotros decidamos qué es bueno y qué es malo. Fue lo que pasó con los nazis. ¿Se acuerdan ustedes del juicio de Nuremberg? 1947 en Berlín. Llegaron los abogados ingleses y norteamericanos a juzgar a los sobrevivientes de los generales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué fue lo que hicieron los generales? Discúlpenos, nosotros no somos culpables de genocidio. Para nosotros no le llamamos matar, le llamamos eliminar por causa del partido. Se oye más bonito, ¿verdad? Y nosotros nunca robamos, expropiamos. ¿Se dan cuenta cómo se puede maquillar el pecado y tratar de barnizar algo que Dios llama malo y darle otro nombre? Es como el socialismo y el comunismo. ¿Qué hacen cuando expropian una propiedad? El gobierno está robando. El gobierno no tiene derecho de expropiarle nada a nadie, lo que con tu trabajo tú te has ganado, y dárselo a otros según ellos para poder vivir iguales. Eso es un robo disfrazado.
Entonces vemos que detrás de los pensamientos humanos se encuentra, se llama relativismo, si lo quieres apuntar. Es la filosofía, relativismo, donde cada quien decide ante sus propios ojos qué es bueno o qué es malo. Esta es la razón por la cual estamos como estamos. Regresamos a Génesis. Y Dios crea a Eva. Miss Eva. Miss Universo. Es la primera Miss Universo que se podía mencionar en la Biblia, ¿verdad? Versículo 21. Vean detrás de todo esto, damas y caballeros, santos de Dios, la ciencia. Aquí no estamos con leyendas, ni todo está respaldado científicamente con razones sabias, racionales, por lo cual Dios hace lo que hace. Y no es hasta que vienes a la Biblia que puedes descubrir eso. Entonces Dios hizo caer sueño profundo a Adán, lo puso a dormir. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vemos nosotros que antes de que Dios sacara a la mujer o que la criara, no la crió como Adán, sino que la saca del varón. Esto es increíble. Señores genetistas y médicos que nos visitan, esto es impresionante, porque si yo te preguntara qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿qué me contestarías? No le saque. Bueno, ¿y quién creó la gallina, no? Entonces, vemos nosotros claramente la misma pregunta. ¿Quién fue el hombre? Cuando mi esposo y yo estábamos en el Ecuador, a este grupo de psicólogos no cristianos les hice esa pregunta. Si ustedes tuvieran ahorita la opción de estar ante un grupo de universitarios y los jóvenes nos preguntaran, ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? ¿Qué contestarían ustedes? Y entonces todos se voltearon a ver y dijeron, es que no hay nadie sin mamá. ¿No? No hay nadie sin mamá. Entonces, siguiendo esa línea de lógica elemental, pues fue la mujer la primera, tuvo que ser una mujer primero, porque todos venimos de una mujer, ¿o no? Pues no fue así en la creación. ¿Por qué? Por la genética, que se descubre hasta el siglo XX. Virgen del Socorro. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. La Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía del mundo o científico. Hasta 1954, por el amor de Dios, Crick, el doctor Crick y el doctor Watson, norteamericano, les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice del ADN. Y entonces han avanzado las investigaciones demostrando lo siguiente a los que lo quieran apuntar. La mujer tiene dos cromosomas XX. El hombre tiene dos cromosomas XY. La mujer no tiene el cromosoma Y que tenemos nosotros. Muy bien. Todos ustedes varones y yo, cuando tú y yo nacimos, mi papá o tu papá se junta con mi mamá y es el cromosoma Y el que fertiliza el óvulo de mi mamá, por eso naciste varón. Porque es el cromosoma Y el que determina el género masculino. Y ustedes que son mujeres, cuando tu papá se metió con tu mamá y se unieron, ¿verdad? El cromosoma X de tu papá fertilizó los X de tu mamá y naciste mujer. Y desde Adán hasta nuestros días, todos los hombres traemos el cromosoma Y infectado. Y las mujeres, los dos cromosomas XX. Entonces, si Dios hubiera sacado al hombre de la mujer, hubiera sido una raza híbrida. Porque la mujer no tiene el cromosoma X. Dios puso el X para sacar a la mujer, precisamente, y esto es más increíble,
¿De dónde la tomó a la mujer? Apunta la palabra hebrea, es T de tío, S de Samuel, Selah, que se tradujo costilla. ¿Y qué es la costilla o qué son los huesos? ¿Dónde se forma la sangre? En la médula de los huesos. Ahí se forma la sangre, el material genético de lo cual estamos constituidos. Antes de Gregorio Mendel, 1860, antes del doctor Crick y Doug Watson, en el primer libro del Génesis, que significa orígenes, la Biblia determinaba ya lo que somos biológicamente de acuerdo a nuestros cromosomas. Una vez, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de hablar con un grupo de gays, y quiero decirles, ¿verdad?, que los amamos. En la iglesia tenemos cantidad, en la iglesia recibimos prostitutas, gays, de lo que sea. La iglesia es un hospital. Estamos precisamente para ayudar a la gente. No vamos a marcar a nadie. Pero esa persona tiene que entender que tiene que cooperar con nosotros para que podamos ayudarla. Entonces, si veo, ¿verdad?, que a los 6-8 meses esa persona no cambia, ahí está la puerta. Porque si te quedas, vas a infectar a más ovejas. Pero la puerta está abierta para todo tipo de personas. Y entonces, un muchacho que ya está rehabilitado, gracias a Dios, le dije que fue lo que lo hizo pensar. Le dije, mira, fulano de tal, ¿sabes lo que determina que tú eres macho, camacho? ¿Que eres varón? Biológicamente tú tienes un cromosoma Y. Entonces, si vas y te haces un examen de sangre y el examen de sangre determina que tienes el cromosoma Y, es porque biológicamente eres varón. Pero si tu mente te dice que no, que eres mujer, entonces estás negando, vamos a hacer un lado la Biblia, estás negando la naturaleza. La misma naturaleza te está diciendo que no eres mujer, eres hombre. Entonces, si tú piensas que no eres lo que la naturaleza te dice, es porque traes un tornillo suelto aquí, que hay que apretarlo. Se te salió por ahí un tornillo y estás funcionando de una forma, estás chorreando aceite. Estás desvielado, como cuando se desviela un motor por falta de aceite. No, tú necesitas un overhaul, le dije, ¿verdad? Una reparación total de tu máquina para que funcione si dejas de echar aceite. Entonces, él entendió eso, dijo, nunca me hubiera puesto a pensar eso, realmente mi problema es mental, biológicamente. Y le dije, y vete con un espejo y bájate los chones y que el espejo te diga qué eres. Qué increíble es la Biblia, de veras. Entonces, los mismos cromosomas nos dan testimonio de nuestra virilidad o feminidad. Somos como somos porque Dios biológicamente nos hizo así. Y cuando negamos la naturaleza, estamos negando algo que va a autodestruirnos tarde o temprano. Dios hace entonces de Adán, saca a Eva y dice la Biblia de la costilla, qué increíble que es, porque ahí se forma la sangre, ahí se forman en la médula los huesos, ahí, y dice Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Y en el versículo 25, 24, con tres palabras se describe, para terminar esta conferencia, lo que es el matrimonio. Apúntalo. Con tres palabras Dios dice que es el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. El matrimonio, vean ustedes la luz que nos da la Biblia, Antes de que yo me casara, y tú también, papá, mamá, mi perro Fido, Perico, cuñados, hermanos y hermanas, esta es la familia antes de casarnos, mi papá y mamá, es una familia. El momento que yo me encuentro a Marta, mi esposa, doy un paso adelante para formar otra familia. Esa familia que yo tenía antes sigue siendo mi familia, desde luego, y sigo respetando a mi papá y sigo honrando a mis padres, porque lo dice Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, de aquí en adelante, cuando ya nos casamos, mi esposa ahora, después de Dios, es mi segunda prioridad. Y ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos se van a meter con mi esposa, porque se meten conmigo.
y no regreso a verlos, papá, tú insultas a mi esposa y tu mamá mete con mi esposa, serás mi mamá y te respeto, pero no vuelvo. Mis cuñados, cuidado con el que se meta con mi esposa, porque ella es mi prioridad delante de Dios. Y cuando yo mantengo esta prioridad delante de Dios, de que ahora ella es mi prioridad, en tercer lugar mis hijos, Dios bendice como no te imaginas tu matrimonio. No permitas que tu antigua familia se meta con tu esposa, a menos de que sea la leona de Santa Julia y que ruja en las noches, ¿verdad? Estamos hablando ya exageradamente, ¿no? Pero mientras tanto, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Entonces el matrimonio es a Dios, papá, Dios, mamá. Y la experiencia nos demuestra que terceras personas viviendo en un matrimonio, el 52% en Latinoamérica se divorcian. No es sano ni bueno, menos imagínate llevarte a la suegra de luna de miel. ¿Te imaginas? Ese sería el colmo, ¿verdad? Entonces está demostrado, ¿verdad?, que el matrimonio es entre dos personas. Papás, que somos papás y que tenemos hijos casados, dejémoslo que se peleen. Aquí estoy, hijito, te puedo aconsejar y todo. Se pelean, aguántense, ¿verdad? Esto forma parte del matrimonio, los ayudamos. Pero irnos a visitar a nuestros hijos más de una o dos semanas, dice el dicho que el muerto y el arrejuntado apestan a los tres días. Papás, no traten de visitar a sus hijos y se queden con ellos más de dos semanas. Ya tres comienza a oler feo. Rompemos la privacidad, rompemos la intimidad que ellos tienen. Como les contaba el hermano que nos dio un testimonio en la Riviera Maya, de que dijo, no, tiene razón la Biblia, dice, yo, mi esposa tenía un mes en la casa y me levanto un día en chones y a tomar leche y se me olvidó que mi suegra estaba ahí y abro la puerta del refrigerador, ella estaba detrás con tubos y grité, los marcianos llegaron ya. Dice, tiene razón, dice, me di cuenta, ¿verdad? Ella gritó, yo grité, los dos nos espantamos, porque, no, porque ella me ve en ropa interior, yo la veo como estaba mi pobre suegra, ¿verdad? Y dice, perdí, ya no podía andar desnudo en mi casa. ¿Por qué? Porque ahí estaba la suegra, roncando en el sillón de la sala. No es bueno. Entonces visitémoslos, ¿verdad? Pero dejémoslos que puedan vivir y puedan vivir su vida juntos completamente. Dejar el hombre a su padre y a su madre. No es bueno. Terceras personas, o tráete a tu cuñado, o tráete a una hermana, más de dos, tres semanas, un mes máximo. ¿Por qué? Porque invade la privacidad del matrimonio. Número dos, se unirá a su mujer. El matrimonio es la unión de dos sexos, masculino y femenino. Órganos reproductores masculinos, órganos reproductores femeninos. Los perros con las perras, el caballo con la yegua, el toro con la vaca, el camello con la camella, la ballena con el balleno, etcétera, etcétera. El tiburón con la tiburona, ¿verdad? En toda la naturaleza hay los dos sexos. Eso no es accidente, es la naturaleza. Imaginémonos un mundo donde puros hombres o puras mujeres. No, ustedes mujeres solamente son como una... nada más trae a los hijos, ¿verdad? Y... Yo y Pepe nos casamos y voy a buscar a ver quién pare por ahí un hijo para comprárselo y entonces nomás las mujeres son para eso. La misma naturaleza lo niega. Es absurdo esa posición en una sociedad sin que se autodestruya tarde o temprano. Entonces es una unión entre dos, hombre y una mujer e hijos. En la familia es un hombre, una mujer e hijos. Esa es una familia y es el cimiento y la base de toda sociedad. Es el fundamento de la sociedad. Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia, dijo en su primer discurso, denme grandes familias y haré de Francia la mejor nación de Europa. Y él se convirtió hasta que fue exiliado en la isla de Santa Elena. No era cristiano cuando él dijo eso, pero sabía en su conciencia que la familia es el fundamento de toda sociedad. Entonces, ahora ya no soy yo, es ella, ya no es ella, soy yo. Mis triunfos son los triunfos de mi esposa. Ella triunfa, yo triunfo con ella. Yo triunfo, ella triunfa conmigo. Nunca ya somos deparados. Estamos los dos caminando y tenemos que mantener el ritmo juntos. Porque si comienzo a adelantarme yo
y yo soy más cristiano que ella, o ella es más cristiana que yo, a esa distancia comienzan los problemas gravísimos en el matrimonio, donde ella, si es sabia, se va a esperar a que él alcance y no va a tratar de demostrarle que ella es la teóloga de teólogas y la santa, y él es el borracho, parrandero y jugador. O él va a tener también que esperarse en el ministerio, si es pastor o cualquier función que tengas, pero tenemos que caminar juntos. Y dice que el matrimonio es como un triángulo. Hasta arriba está Dios, aquí está ella y aquí estoy yo. Mientras más caminemos los dos cerca de Dios, más nos une Dios a los dos. Mientras más caminemos cerca de Dios, más juntos estaremos con el tiempo. Ese es el matrimonio. Ya no eres tú ni es ella, somos los dos. Cuando ella llora, yo lloro. Cuando yo lloro, ella llora. Si yo me caigo, ella me levanta. Si ella se cae, yo la levanto. Si ella se enferma, la acompaño. Si yo me enfermo, me acompaña. Ese es el matrimonio. No es un pleito entre los dos. Comenzamos a entender quiénes somos. Nos necesitamos. Y benditos todos ustedes que lleguen a los 40, 50 años de casados, porque te vas a dar cuenta que mientras más avanza nuestra edad, más nos necesitamos el uno del otro. Y qué miserables son los que llegan a esa edad, al sexto piso, al séptimo piso, y solos. No te la vas a acabar. Ahí te vas a dar cuenta cuánto la necesitas a ella y cuánto lo necesitas a él. Y finalmente, serán una sola carne. La Biblia nos muestra que somos espíritu, alma y cuerpo. Nos unimos y en el matrimonio Dios bendice el sexo. Somos un solo cuerpo. Dice la Biblia, hay de aquel, ¿verdad?, que se va con una ramera porque él comete adulterio, Proverbios 6:32, corrompe su alma, se desintegra moralmente. Una vez le preguntaron a Jesús, oye Jesús, pues yo no me he metido con nadie, decían los fariseos. Y Jesús les contestó, cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que desea a una mujer, cualquiera que está viendo pornografía, cualquiera que detiene y examina o censorea a una mujer más de lo que tienes que verla, estás cometiendo adulterio sin que te acuestes con ella. ¿Eh? No necesitas tener la relación física para ser acusado de Dios de adulterio. Porque antes de cometer el acto físico, se cometió el pecado en la mente. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Te vas preparando psicológicamente conforme pasa el tiempo. Ya tienes viendo pornografía, coqueteando con tu jefe, coqueteando con tu secretaria, creyendo que te puedes llevar una muchachita contigo en el carro, invitarla a tomar un café porque es tu secretaria. Poco a poco te vas debilitando sin que nos demos cuenta, porque la carne es débil, 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 débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Yo les digo a mis pastores, nunca nosotros viajaremos con una mujer sola. Nunca un pastor, más que nadie, por la representación que tenemos, le damos o subimos a nuestro carro a una mujer. Está lloviendo, pastor, tome un camión. Te presto, compro un paraguas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carne es débil. Nunca un pastor le da consejería. Si tú tienes pastor en una iglesia que vas, nosotros no podemos darle consejería a ninguna mujer sola, nunca. Ahí está mi esposa. Mi esposa te puede ayudar. O mi esposa conmigo. O una viejita o una hermana de la iglesia que me acompañe en mi oficina mientras tengo una mujer delante de mí. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Entonces no debe de ser esas cosas. Y si no ponemos un cerco a nuestro alrededor y nos protegemos, caemos en el pecado. No juegues con el pecado. Dice Proverbios 6, jugará el hombre con fuego en sus manos sin que te quemes algún día. Ya tienes ahí jugando con tu secretaria, jugando con esta persona y viéndola y viendo, vas a caer. Ya estás preparado psicológicamente para caer. Y cuando caigas, ¿sabes una cosa? El que comete adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza y hará, y su afrenta es difícil que se pueda borrar. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando se entera del adulterio, por la constitución emocional con la que Dios la diseñó, tarda 2-3 años en perdonar. O sea, puede perdonar,
Pero no me digas, es que mi esposa me rechaza sexualmente, hermano. Espérame tantito. Caíste en adulterio, sí, ¿verdad? Te vas a tener que aguantar 2 o 3 meses y arañar las paredes. Esa es tu penitencia. Y nadie se ha muerto por no tener relaciones, nadie. Entonces, tenemos que entender el precio que se tiene que pagar. Dios nos perdona, pero recogemos la cosecha. La cosecha es irreversible. Tenemos que entender eso. Entonces, hay que tener mucho discernimiento y mucha capacidad para poder medir lo que estamos haciendo, lo que leemos, los programas de televisión que vemos. Un hombre nunca le dirá a su mujer, vamos a ver pornografía para que aprendamos nuevas posiciones. Háganme el favor nada más con lo que salen. Todas estas cosas son del diablo, vienen del infierno. Estás pervirtiendo tu matrimonio y estás llenándote de imágenes que no es tu esposa, y ahí viene el juicio de Dios. Honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Y que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que por el poder del Espíritu Santo abunden en esperanza, sabiendo que fuimos llamados para ser santos, y sin la santidad no se puede ser feliz. El pecado es la causa de la tristeza, la amargura, la frustración, la desesperanza, el odio, el rencor. No se puede ser feliz sin ser santo. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados no con oro ni con la plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ciñan pues los lomos de vuestro entendimiento y esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que el Dios de paz les bendiga, bendiga tu matrimonio, bendiga tus hijos, bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que esa criatura nazca y crezca con padres cristianos que le enseñen los principios de la vida con un código de moral que proviene de la Biblia, y que puedas tú algún día decir: te doy gracias, Señor mío y Dios mío, por haberme salvado en medio de una generación que cada día se desintegra por sus concupiscencias, sus pasiones desordenadas que el hombre no quiere detener. En el nombre de Jesús. Amén.